La semana laboral inicia en el Consejo Nacional Electoral de Loja con la activación legal de quienes son parte de la Junta Provincial Electoral. De inmediato, asistir a capacitación para conocer sobre su trabajo. Capacitación normal de inducción que siempre se hace a los vocales de juntas y a los secretarios. Como se sabe, en la provincia de Loja ya están designadas las autoridades, presidencia, vicepresidencia y secretaría. Procedemos a la inducción. Esta inducción normalmente se la hacía en la ciudad de Quito. Como se conoció en días anteriores, la estructura de la Junta está definida. Se eligieron las dignidades, en mi caso la de presidente de la Junta Provincial Electoral, y a la vocal, la abogada Lucía Jaramillo Sangurima, como vicepresidente. En la tarde del día viernes, en una reunión extraordinaria, se procedió a designar a la vocal, a la secretaria que nos va a acompañar en la Junta Provincial Electoral, que es la abogada Lady Ruiz. Aunque se conoce que el nombramiento de cada vocal es sugerido por un consejero nacional, el doctor Leonardo León dice buscará consensos. Espero que participemos en unidad y que intentemos resolver las cuestiones que se nos presenten en la Junta Provincial en unidad de acto. Ojalá por unanimidad con la participación de todos los vocales. Pero bueno, en el Pleno no es así. En el Pleno, en el Consejo Nacional Electoral no, pero efectivamente nuestra intención es trabajar por conseguir un trabajo unitario en la provincia. En el término de la semana habrá ya inscripciones, el jueves y viernes. Primero lo hará el Movimiento Creo. Pretendemos hacer algo bastante sencillo con el número de personas que el Consejo Nacional Electoral ha ya socializado y ha permitido, ¿no? Entonces va a ser lo estrictamente necesario. Y el día 2 que habíamos ya tenido con el Partido Social Cristiano y la Alianza Minca por la Vida. ¿Alguien lo ha hecho vía online hasta el momento? Hasta el día de hoy que revisamos el sistema en la noche, hasta las 12 de la noche que lo revisamos, no había ninguna inscripción online. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.